Te doy la bienvenida a otro video tutorial para Varetas del Sur. Hoy vamos a aprender cómo hacer un anillo mágico para empezar a tejer en redondo. El anillo mágico se utiliza para casi todos los tejidos en redondo, que pueden ser gorros, boinas o bases de bolsos o canastos o cestos. Para eso, vamos a tomar el dedo índice y el mayor y vamos a darle una vuelta y media de la hebra. Principal atención a que quede la punta de la hebra sobre el dedo índice. Entonces vamos a enhebrar la aguja por debajo de las dos hebras, traemos hebra y la cerramos con un punto bajo. De esta manera vamos a hacer 5 puntos bajos envolviendo el anillo que nos quedó formado. Vamos a verlo en cámara lenta, de qué manera se enhebra la aguja, se trae hebra envolviendo el anillo formado y vamos a empezar a tejer 5 puntos bajos para iniciar un tejido en redondo a crochet. Yo que siempre he sido de poner tierra por medio, hoy te vi y me quedé. Tenemos que prestar principal atención a la punta de la hebra, que siempre quede para después poder tirar al final de los 5 puntos bajos y ajustar el anillo mágico. En un anillo mágico se puede hacer también los primeros puntos medios o que los primeros puntos sean puntos altos o varetas. Depende del patrón que estés utilizando para hacer cualquier tejido en redondo. En este caso, una vez que tejimos los 5 puntos bajos envolviendo el anillo mágico, vamos a ajustarlo de la hebra excedente, que era la punta del hilo que estamos usando o lana. Vamos ajustando, deslizando corredizamente hasta que cierre el anillo y lo cerramos tejiendo contra el primer punto con un punto raso. Una vez que cerramos el tejido, lo ajustamos bien tirando de las dos hebras y ya tenemos nuestro anillo mágico para empezar cualquier tejido en redondo. Yo soy Larita Quien Tejuna y este fue un video tutorial para Varetas del Sur. No olvides suscribirte a mi canal de YouTube y seguirme en Instagram para ver todos mis videos en Instagram TV. Aunque soy alérgico a la franela, me quedé.